noticieros hoy mismo fin de semana. Así es, infortunadamente, esta situación de los hechos violentos registrados en las últimas horas en el departamento de Lempira, precisamente hoy domingo, en el municipio de Virginia, región fronteriza de ese departamento. Se habla de que un sobrino mató a su tío en un enfrentamiento violento. También se ha registrado otro enfrentamiento en la zona de Tomalá, donde otra persona ha resultado muerta. En el municipio de San Andrés, Lempira, también otro joven fue atacado a balazos mientras se realizaba trabajos en una finca de café. El mismo fue trasladado al hospital Juan Manuel Gálvez, donde falleció. Y en la zona norte, en el municipio de San Rafael, Lempira, también otra persona ha sido asesinada del sexo masculino. Pero más detalles a continuación los tiene el vocero de la Unidad Policial 13 por el departamento de Lempira, el clase Ariel Fermán, a quien presenciamos. Policía Nacional, en cumplimiento a varias denuncias, en el municipio de Virginia, Lempira, se reportó la muerte violenta de un ciudadano. Cabe mencionar que según las investigaciones que realizaron funcionarios policiales, el sobrino atacó a su tío con arma de fuego tipo pistola, causándole heridas que le provocaron la muerte a este ciudadano en este sector. Ya los funcionarios policiales tienen plenamente identificado al supuesto hechor de esta acción delictiva. Están dándole seguimiento a este ciudadano. También en San Andrés, Lempira, en cumplimiento a una denuncia, también se trasladó a un ciudadano herido por arma de fuego tipo pistola. Este ciudadano, originario de la aldea Eguate, San Andrés, fue trasladado hasta el hospital de la ciudad de Gracia, Lempira, donde lastimosamente este ciudadano falleció. Cabe mencionar que según las investigaciones, este ciudadano andaba en horas de la noche, iba para su casa y fue atacado con arma de fuego. También otra situación en San Rafael, Lempira, donde un ciudadano, también en cumplimiento de una denuncia, se recibió heridas producidas por arma de fuego. Fue trasladado a bordo de la RPM de este sector hasta el Hospital Santa Bárbara Integrado, donde también al llegar al hospital este ciudadano perdió la vida. Cabe mencionar que estos dos, los funcionarios policiales, trataron de salvarle la vida, brindaron primeros auxilios, pero lastimosamente al momento de ser trasladados y ya estando en los centros de atención médica, perdieron la vida. ¿Los móviles que se manejan, clase? Se están realizando las investigaciones como correspondientes, están los equipos de DPI, equipos de inteligencia trabajando en estas investigaciones. Recordemos que todavía está de manera flagrante, entonces vamos a dejar que los equipos de investigación y los funcionarios policiales asignados a estos municipios realicen el trabajo como corresponde y esperamos que en las próximas horas tener ya capturado a estos ciudadanos. Recuerde que en alguno de los hechos ya se tiene plenamente identificado a los supuestos hechores de estas acciones delictivas en este departamento. Lempira. Son cuatro los asesinatos en esta zona en las últimas horas. Es correcto, son cuatro personas que han perdido la vida. Como Policía Nacional estamos realizando un trabajo exhaustivo en estos sectores donde han dado estas acciones, donde murieron estas personas, para así lograr ubicar a los sospechosos y ponerlos a la orden de la autoridad competente.